Hola amigos, nos hemos venido para un lugar de antiguas civilizaciones. No hablo de antiguas civilizaciones como si fuera algo extraterrestre, ¿no? Civilizaciones que asentaron el lugar de Cara Sucia. Así que si quieren averiguar de qué se trata este recorrido que vamos a hacer hoy acompañados de Manuel y otro... Se me equivocó. Es Manuelín. Ah, Manuelín, perdón, Manuelín. Uh-huh. Y otro invitado que tenemos por ahí que nos está acompañando en este video. Entonces... quédense con nosotros y demos comienzo a un nuevo video. Vaya, miren, entonces nos dirigimos ahorita a... al interior de este lugar, de este sitio arqueológico que por lo visto está descuidado, por decirlo así. No hay nadie ahorita en el lugar, nos hemos metido de contrabando. Nos saltamos, de hecho, por ahí la cerca. Les vamos a presentar aquí a nuestro amigo que nos acompaña. Qué bueno, mira, yo estoy aquí porque vos vas a salir detrás del árbol, me. Ahora y me miraba. Es que me dice, vaya, vos veniste a Manuelín y ahora vas a salir detrás del árbol. Yo quería presentado profesional, pero como se te miraba la barriguita. No tengo. Ahí está, no, es de aquí, hoy andamos aquí en este sitio arqueológico que yo solo había venido una vez. Cuando tenía como 14 años había venido para... como que habíamos venido a hacer un documental para la escuela. Era como una tarea más que todo. Pero ya no me acuerdo muy bien cómo es por dentro. No sé si solo está ese cerro, man. Bueno, ajá, lo que estamos aquí visualizando desde aquí es una lomita que tiene la forma de como una pirámide. Entonces, como las antiguas pirámides que se han descubierto en todo el planeta, desde las egipcias, todas las de las civilizaciones, ¿cómo se le llama? Mesoamericanas, siempre estuvieron enterradas y pues al excavarlas estaban sus pirámides. Y al parecer esta se ve igual, solo que no se le ha metido mano a esto. Yo sí tengo curiosidad, fíjate, de que le metieran manos y se pusieran, qué vergón. Los que asentaron hace poco, hace digamos unos 50 años aquí Cara Sucia, o los que fundaron digamos ya el pueblo actual de Cara Sucia, se encontraron con este lugar y la gente se encontraba como, ¿cómo se llama?, herramientas que ocuparon estas civilizaciones. Entonces ellos los vendían todo eso, saquearon el lugar, la verdad. Aquí es donde fue encontrado el disco solar. El disco solar, pero tiene como un jaguar dibujado. Ajá, tiene un disco. Es el símbolo de Cara Sucia, es como... es lo que nos representa, ¿no? Incluso hay una escuela aquí que se llama Salaverría, que el logo o el... ¿cómo le decían antes? El monograma. Le dicen. Ajá, el monograma. El monograma es el disco solar aquí que se encontró aquí. Entonces nos vamos a adentrar a ver qué encontramos por ahí. Las ruinas de Cara Sucia yacen debajo de una densa vegetación que esconde también tristes cicatrices, heridas abiertas y una enorme cantidad de tiestos de cerámica, fragmentos de obsidiana y objetos de piedra esparcidos, aparte de las destrucciones causadas por los trabajos agrícolas hasta los años de 1970, el sitio sufrió un trágico saqueo en 1980, cuando la antigua hacienda fue desembravada en virtud de la reforma agraria ordenada por la Junta Revolucionaria del Gobierno. De este saqueo se consideran al menos 4.000 hoyos. Es de más abajo. Bueno, como podrán ver, amigos, es la forma de una pirámide. Es como que estuviera oculta ahí. Lo que nos preguntamos es, ¿por qué no se le ha metido mano a todo esto? Aquí tenemos una segunda. ¿Qué será que es la pirámide lo que está dentro? Sí. Tiene que ser como las otras pirámides. Y no creas que
sea, tiene que ver con máquina. O sea, no quedó así prácticamente, imagínate. Vean, este es una pirámide, digámoslo. Abren este palo aquí. ¿Cuánto crees que más o menos podemos observar? Ni tanto, par de metros. ¿Dos metros? Sí. Estamos subiendo aquí la lomita. Ay. Lo que en teoría para nosotros es una pirámide. ¿Se han caminado? Ya me siento acá en la milpa. Así siento ahorita ya todo. Pero no estaba tan mentido. Ya me dio miedo aquí. ¡Eh! ¡Una iguana! ¿Tú la ves? Ahí está, verde. Ahí está, aquí. Ya la vi. En la vera, tía. Una iguana, gente. Se mira como azul, yo no la miro verde. Una de las iguanas de las que cambian de color. Bueno, estamos entonces ahorita en la parte más elevada del cerrito. De lo que le llama la gente el cerrito. Y podemos divisar. ¿Ah? Este es lo más grande, este es lo más grande. Sí, y podemos divisar que hay dos más, ¿verdad? Por allá, pequeños. Y ahí vemos más. Que ese sí puede ser una montaña. Este territorio fue invadido en dos ocasiones. La primera fue en el año 900 a.C., en el momento en que se le construyó. Y desde esa fecha hasta el 250 d.C., tiempo en que fue desocupada por motivo de la erupción del Ilopango. Esta se le conoce como la fase Tacachol. La segunda vez fue en el año 600 después de Cristo y que va hasta el 950. Se le conoce como la fase Tamacha. Durante esta fase se realizó la construcción de una gran plataforma sobre la cual se asentaron edificios menores, dos juegos de pelota cerrados y varias construcciones de menor tamaño, estructuras de bahareque, probablemente templos y residencias de su élite se levantaban sobre bases piramidales. Aquí se han encontrado un montón de cosas en este lugar. Yo estaría encantado de que descubrieran algo aquí, que pudieran limpiar el lugar y descubrir lo que hay debajo de estas lomas. Lomas turbas. O sea, ya cabrón. Ay. Está Manuel. ¿Te va a dejar venir? Leñazo te va a dar. Más que este monte es bien listo. Bueno, listo. ¿Pon? Así de Herling, cuando alguien se golpea o se cae, ¡pon!, le dice uno. O cuando uno le dice, hace esto, y él piensa que se puede caer, no, ¡pon!, dice. A Winnie Pooh. ¿Dónde era Winnie Pooh? Miren que acabamos de ver de que hay un señor chapeando. Vamos a ir a ver si le podemos preguntar o si nos agarra machetazo. Yo pego un maya, ¿eh? Hay mito, en verdad. Prohibido. Buenas. ¿Qué estoy aquí? No. Trabajando nomás. Es que nosotros nos metimos y no habían venido. No, yo creo que no están testidas. ¿No dicen nada? ¿Ah? ¿No dicen nada? No. ¿Usted por acá cerca vive? Mire, ¿y por qué será que no le han metido manos, como digamos, a descubrir los cerros, a ver qué? No, es que es prohibido. O sea, no, pero yo digo, digamos, el gobierno o algo. No, ya
Ah. Ya lo hicieron hace mucho tiempo. ¿Y no hallaron nada? ¿Quién sabe? Solo ellos saben. O sea, porque se supone que debajo de algunas lomas, a veces cuando descubren cosas, así como el Tazumal, estaban así mismo. Okay. Y cuando escarbaron, como que ya quedaron las pirámides. Este, el camino donde hay así como una tipo caminito así de piedras, ¿por dónde está? Ahí está, ve. ¿Sí, no, no, metido, no se han metido por ahí. No, para acá no. Desde esta perspectiva, la pirámide en la que acabamos de subir. Y aquí en este lado vemos otra loma. Miren, chequen, quiero enseñarles esto. Estos son caminos de piedras. Las piedras lo pegaban con un material nuevo que se enduraba demasiado. Porque, o sea, esto no es cemento. Esto no es cemento, lo pegaban con un material que se enduraba. ¿Por qué crees que estas piedras no? Ay, Dios mío. Ustedes no hicieron eso, gente. No, pero sí, o sea, mira. ¿Ves? Con esto lo pegaban ellos. En el 900 después de Cristo llegan los pipiles a El Salvador. Carasucia resiste por 50 años hasta que en 950 después de Cristo los pipiles atacan y queman parte de Carasucia, quedando abandonada para siempre. Este tiene unos agujeritos, ¿ve? Las piedras, ¿ve? Hacían agujeros a las piedras y también habían piedras de antes que con, a ver, con qué hacían. Tiene aproximadamente 30 estructuras en su centro ceremonial. Entre ellas están la Acrópolis y dos juegos de pelota. La Acrópolis contiene pequeñas estructuras y varias pirámides, sobresaliendo su pirámide principal de 14 metros de altura. Bueno, entonces estamos viendo que en esta loma hay una cierta conexión. Bueno, esto que parece como una carretera, algo así, porque no creo que sea un camino, pasa por todo esto y se va como en dirección a conectarse con la otra que está por allá. Vamos a caminar un poco hacia allá. Este lugar no sé exactamente cuánto tiene, de cuántas hectáreas serán o algo así. Su tamaño del lugar, pero debe ser grande. Los primeros asentamientos de Carasucia, dice, creo que fueron hace 2000 años, hace más de 2000 años, y hubo otro asentamiento posteriormente, como en el año 500 después de Cristo, y posiblemente se hayan visto al fin retirado del lugar después de lo que pasó en el lago de Ilopango. ¿Qué pasa? Surgió una erupción volcánica. Es considerada la erupción volcánica más grande en la historia de la humanidad. ¿Aquí en el barco? Sí, en el lago de Ilopango, hace 1500 años. De hecho fue en el año 513, creo yo, algo así, 534 creo yo. Y es considerado de hecho el peor año en la historia de la humanidad, porque ocurrió eso en El Salvador. Y también pasó la peste bubónica, creo que fue, en aquí. Italia, en Italia. ¿Llegó hasta aquí? En toda Europa, sí, no, en Europa aquí, fue. Aquí llegó, ¿no? Posiblemente. Porque llegó desde... Estos han sido lugares que la gente seguramente ha escarbado con la intención de encontrar algo. ¿Será que puede hallar algo ahí? Es probable, pero como está prohibido. Esto es otra loma, mira, en medio del camino, También esto es una loma. He podido encontrar muchas piezas así que fueron parte de algún plato, alguna vasija, no sé cómo decirlo,
algún objeto de lo que construyeron allí nuestros antepasados. No es un pedazo de teja, miren, porque tiene... Pues digamos, esto es como el fondo, quizás. Uh-huh. Here I come. Oh, here I come. Se puede ver, ajá. Vaya, aquí desenterraba la gente, así, objetos de los que hacían nuestros antepasados. Ahora sí se puede ver un montón de pedacitos así, que ya no, que formaron antes parte posiblemente de esas. Bueno, y hay que poner en contraste esto. Estamos en el año 2023. Personas civilizadas, con ropa civilizada, ¿no? Bueno, no digamos civilizado, digamos atuendos modernos y personas modernas. Retrocedamos en el tiempo, 2000 años. Lo que las antiguas civilizaciones tuvieron que vivir. Los conocimientos que pudieron compartir, la herencia que deberíamos tener, el legado que deberíamos conservar, totalmente desaparecido. Solo rastros de que hace mucho tiempo alguien escribió su nombre en estos lugares. Esto no más que lo que puede darnos indicios de que, pues, hay algo. Bueno, señores, y con esta exploración vamos a concluir el video. No encontramos nada fuera de lo común, aunque sí hubiéramos deseado encontrar, y también un guía que nos informara sobre el lugar, pero no había nadie aquí. Más que nosotros entramos así. Y pues todavía no ha venido nadie. No hay nadie. Ahí está, está adentro. Pero fíjate que dicen que, bueno, la señora de enfrente dijo que siempre venía. Ajá, sí, es cierto. Súper raro. Bueno, señores, entonces hasta aquí termina el video. Nos vemos hasta la próxima. Tírale un besito, ¿verdad? Para que...